Hey, muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y bueno, volvemos con otra review. En esta ocasión nos vamos hasta la liga inglesa para hablar de este francés, Saint-Maximin. Bueno, Alan es un jugador francés de la liga inglesa, juega en el Newcastle, y al ser francés, que es una nacionalidad con jugadores, bueno, en el juego muy buenos, ¿vale? Y además, jugar en la Premier, pues eso lo hace compatible con una barbaridad de jugadores, bueno, y eso es lo bueno, es una parte muy buena de él, ¿no? No como quizás en anteriores ocasiones, ¿vale? En otras reviews anteriores en las que, bueno, la nacionalidad es un tanto extraña o la liga quizás no sea la más adecuada. Bueno, igualmente este os va a poder casar con infinidad, con multitud de combinaciones, ¿vale? Tiene 5 estrellas en filigranas y eso sabéis que a mí me encanta, ¿vale? Y además tiene 4 estrellas con la pierna mala. 4 estrellas con la pierna mala y 5 en filigranas, chavales. Para un jugador con una media 80, bueno, está nada mal, ¿no? Además, bueno, su ritmo es alucinante, tiene 93 de ritmo, tiene 87 de regate, cosas a destacar, incluso, bueno, tiene bastante físico, ¿vale? 63, tampoco está mal. ¿Dónde baja un poquito? Bueno, pues baja un poquito en los tiros y en los pases, ¿vale? Que tiene 70 y 72 respectivamente. Pero bueno, 1,73 de altura, no es muy alto tampoco que digamos, ¿vale? Es bastante varilla, ¿vale? Bueno, deciros de él que me ha gustado mucho. Ya estáis viendo los números, ¿no? He jugado 34 partidos con él, he marcado 20 goles y he dado 14 asistencias. Cierto es que al principio lo utilizaba en su posición original, ¿vale? Que es extremo izquierdo. Pero, lógicamente, ahí no me funciona demasiado bien. No tenía mucha llegada con él, no marcaba muchos goles con él. Pese a que se retuerce y se revuelve de una manera alucinante, ¿eh? Si lo probáis ya lo vais a descubrir vosotros mismos, que es un relámpago, ¿vale? Sí que es verdad también que en cuanto le tocan le quitan el balón, eso también es verdad, pero bueno, tiene mucha habilidad, mucho regate, ¿vale? Y bueno, eso lo hace muy especial también, ¿vale? Sobre todo para la gente, si utilizáis los gatillos, si hacéis filigranas, bueno, este jugador os va a venir genial. Bueno, entonces le puse una carta de SDI, ¿vale? Que aunque no me va a dar toda la química posible, sí que es verdad que empecé a marcar bastantes más goles con él. Lo hice participar más jugando un poquito más por el centro, ¿no? Bueno, ya estáis viendo un poquito los números ahí. Vamos a los detalles del jugador. Ya estáis viendo que le puse química rematador. Le cambié la posición preferida por SDI, ¿vale? Para que me hiciera un poco más de química. Y bueno, poquito más, ¿no? Nos vamos a los detalles, a los atributos. Fijaros, ¿no? Lo que hablábamos, la aceleración y la velocidad 93, que es alucinante, ¿no? Es ¡buah! Pura magia, ¿no? Finalización tiene 67, ¿vale? Por eso mismo, ¡pum! Al ponerle esa cartita, le vamos a subir más 8 en finalización. Y eso, pues, nos va a venir muy bien. Incluso la potencia de tiro también le sube más 5, ¿no? Que tiene 80. Bueno, tiene bastante potencia de tiro, ¿eh? Ya lo vais a ver, el primero de los goles online que marco con él, ya vais a ver cómo sí, porque además es de falta, ¿vale? De tiro potente. Bueno, decir que la precisión de falta, fijaros, lo que estoy hablando, que tiene 58 y aún y todo he marcado, pero por pura potencia, ¿eh? Por pura potencia. Bueno, y un poquito también de cabeza, ¿vale? Bueno, la agilidad tiene 93 y encima con la cartita le subimos 5 más, pues se nos va a 98, fijaros, ¿no? Y los regates, que tiene 91, casi nada, con esa carta de más 8, esa carta nos sube más 8 y nos da 91. Bueno, en defensa y en físico no creo que haya que hablar mucho, salvo quizás su resistencia tiene 77, bueno, aparece en verde. Y la química del jugador así nos da 7, ¿vale? Es lo que más nos da. ¿Con los rasgos? Bueno, pues con los rasgos, pura magia, lo que hablábamos. Tiene buenos los tiros lejanos, tiene el rasgo de regate rápido, el de clase y el regateador técnico. Así es que, bueno, chavales, yo os diría,
Si os habéis fijado, si os habéis dado cuenta al principio, ¿vale? Aquí os lo pongo. Comprado por 95.000. 95.000. Bueno, lo he estado mirando, ¿vale? Para saber cuánto a cuánto está ahora mismo. Y vale unas 30.000, más o menos. Y seguro que va a bajar muchísimo más el precio. Daros cuenta que es una carta con una media bastante baja. Yo os diría que hasta que no baje a 5.000 o así, no lo compréis, no hace falta. Hay muchísimos otros jugadores. Ahora, si queréis utilizar este jugador porque, pues porque sí, pues porque como a mí me apasiona y yo he pagado lo que he tenido que pagar y punto, para poder utilizarlo y poder enseñároslo, bueno, pues pagar lo que tengáis que pagar, ¿vale? Luego lo vendéis y listo, ¿vale? Yo he perdido muchísimo dinero con él, pero no me importa, lo he disfrutado, ¿vale? Lo he disfrutado. Yo os diría eso. Mi recomendación sería: no lo compréis ahora, ¿vale? Salvo que tengáis muchísimas ganas de utilizar concretamente este skiller. No lo compréis ahora, esperar un poquito que bajen, que ahora mismo está por 30.000, pero seguro que va a bajar. Y hasta que no valga unas 5.000 o 3.000 o por ahí, no lo compréis. Va a bajar muchísimo de precio. Nada más, chavales. Hasta aquí la review de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva. Que probéis a este crack, ¿vale? Más tarde o más temprano que lo probéis, porque sí, porque merece la pena. Y bueno, pues os dejo con esos goles increíbles. Si tenéis alguna dudita, cualquier cosa, en la caja de los comentarios, dejadme un like ahí, que creo que me lo estoy currando. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Agur, agur, agur. They're coming waves across the shore. Oh, maybe you could fly my kite, babe. Maybe you could fly my kite, babe. I can hear your laughter coming waves across the shore. Oh, maybe you could fly my kite, babe. Maybe you could fly my kite, babe. We could be together, you're the one I'm looking for. Oh, maybe you could fly my kite, babe. Maybe you could fly my kite. Find my kite, babe.